agradecer a nuestros auspiciadores, ¿no? A Don Feliciano, Café Don Feliciano, que bueno, nos está acompañando aquí a través de Los Ricos Café. Claro, Los Ricos Cafecito, ¿no? Café y también coca también están sacando, ¿no? Sí. Y también tienen derivados del café, ¿no? Así que los invitamos a que vayan, se encuentran ellos ubicados en Perón Asamblea, segunda cuadra, ¿no? Claro, segunda cuadra, frente de Telefónica, ¿no? Casi. Muy bien, Café Don Feliciano. Muy bien, siendo las 9:03 de la noche, queremos indicarles, ya van a poner sobre imágenes dos imágenes, valga la redundancia. Sí, la Antesana, ¿no? La agencia Antesana, ¿no? Esto. El precio ha aumentado de 100 a 120 soles, pero no solamente eso, Saúl, sino que también nos informa que la agencia Megabus ha aumentado también su el costo de su pasaje hasta 140 soles y otras agencias hasta 200 soles en la época de carnavales. Imagínate, ¿no? Así es. Porque eso, lejos de poder atraer el turismo, Chichu, un poco que asusta, espanta, ¿no? Por supuesto, y es más, y este ciudadano ayacuchano indignado nos dice lo siguiente, ¿ah? Una historia de todos los años, una triste realidad. La empresa de transporte terrestre de Lima, Plaza Norte, están cobrando a su antojo. Los pasajes oscilan desde 140 a 200 soles. Esa ley de la oferta y la demanda tiene que ser regulada por el Estado. Gobierno, ¿no? Por el Estado, ¿no? Triste la situación. Ese es lo malo, ¿no, Chichi? Un poco haciendo reflexión este tema, festividades grandes, centrales en aquí en Ayacucho, como el caso de carnavales y Semana Santa. Y a veces un poco también en Todos los Santos, ¿no? Sí. Que son festividades que atrae bastante turismo en nuestra Ayacucho nacional e internacional. Y uno de los motivos por la cual algunos se desaniman o no vienen es el tema del costo, Chichu. Quedamos o no, el tema económico es fundamental para poder movilizarte, ¿dónde voy? Uno ve, pues no, yo tengo tanto presupuesto, voy a Ayacucho, voy al norte, voy a la selva. Y pues si Ayacucho te ponen 100, 120 lucas, como se ve acá, pues claro, asusta a quien sea, Chichu. Obviamente, es más, Saúl, yo tuve la oportunidad de salir fuera del Perú a otro país y yo pensé que los pasajes iban a ser costosos, que el hotel iba a gastar una fortuna, que la comida... No, me dieron el mejor servicio aéreo, me dieron el mejor servicio de hospedaje a través de esta plataforma, el Airbnb, y todo el servicio de comida accesible. He gastado menos de 1,000 soles. ¿1,000 soles? 3 días. Menos de 1,000 soles, obviamente, a otro país. Hospedaje, hotel, movilidad, un poco de turismo, etcétera, 1,000 soles. En cambio, tú vienes a Ayacucho, en 4 días de carnavales, te gastas más de 1,000 soles. Imagínate. Pasa que nada más, ida y vuelta son 400, ¿no? Un hotel no baja de 100 soles en época de carnaval, 4 días son 800 soles, la comida mínimo, desayuno, almuerzo, te gastas unos 50 soles, ya son en 4 días, hablamos de 200, son 1,200 soles. Claro, porque si uno ve el tema de pasaje que está 100 a 120, sí, también refleja, uno piensa que también por ahí va a estar pues el tema del hospedaje, de la comida, es. Y qué asusta en sí, ¿no, Chichu? Yo creo que... ¿Cuánto crees que debe alzarse? Ya queremos ganar todos. Ya. Pero no de esa manera, claro, ¿no? Lo normal, o sea, el pasaje normal que tú encuentras en la, por ejemplo, en Divino Señor cuesta 30 soles. Que lo suban a 50, ya, pasa. Creo que antes eran 40, sí, 35. 40 está entre 40 y 60, creo que es lo normal, ¿no? 40 y 60. Ya que lo suban a 80, ya, pues bueno, ya 20 solcitos más, ¿no? Megabus, creo que también oscila entre los 40, 50 soles. Sí, sí. 60, ya lo sufrí. Pero, o sea, unos 10, 20 soles, lo normal. Molina está igual, ¿no? Igual. 40, Molina, 35, sí, y 10, 20 soles, exacto, ¿no? Pero como Cruz del Sur, que tengo entendido que lo sube hasta 200 soles. Palomino. Claro, Palomino también, y otras agencias, o sea, es el 100%, ¿no? O sea, del costo normal, ¿no? O sea, ahí sí hay un robo y una exageración, ¿no? Claro, eso sería bueno, a modo de reflexión, Chicho, de las empresas que quizás nos están escuchando. Así es. Y a los que están directamente en este tipo de negocios, de que puedan un poco reflexionar en los beneficios que la región va a ganar cuando se trae mayores turistas, ¿no? O sea, no solamente ganan ellos, ¿no? Gana, pues, un pariente que puede tener un restaurante, un hotel, o un recreo por un lugar lejano, Chicho. Sí, por supuesto, ¿no? Y ahora, el tema que siempre ha asustado esto, y ahora yo le doy la razón a Gilmer García, cuando Gilmer García dice, son los... es el 98% de ayacuchanos que ¿De Satur? Fuera, sí, de Satur, que viven fuera de Ayacucho y regresan. Sí, sí. Claro, o sea, eso tiene razón porque el ayacuchano que es ayacuchano y vive en otra parte, quiera o no quiera, por pasar unos días con su familia. Y por diversión, por disfrutar, claro, vacaciones. Ya paga y vuelve. Claro, el carnaval es único, pues, ¿no? Claro, y por eso que solamente un 2%, como dice Germán García de Satur, son turistas nacionales y extranjeros. Claro, o sea, el turista no va a venir. Pues, ah, pero eso es base estadístico, ¿no? Base estadístico. Sí. Interesante. Entonces, eso, sí, ¿no? O sea, 2% nada más de visitas. 2%, exacto, ¿no? Limeños, es otro decir, entre todas las. O extranjeros. Extranjeros, perdón, turistas nacionales y extranjeros, ¿no? Y entonces, o sea, casi nada. O sea, nos queremos lucrar con nuestros paisanos mismos. Exacto. O sea, que.
de alguna manera han ido a ser patria. Así y queremos sacarle jugo acá. Es curioso, ¿no? Es curioso. Es por eso que en los carnavales pues no han salido muchos extranjeros. No se ve mucho. Se ve casi ayacuchanos, nomás paisanos, ¿no? Exacto, los que vienen pues a unirse a las comparsas, a las comparsas familiares institucionales. Sí, porque imagínate si se mantendría unos 10, 20 solcitos que se suba, como tú dices. El carnaval no solamente se lleva acá en Huamanga, no, Chicho, ¿no? Han hecho lanzamientos donde se va a llevar en Vilcahuamán, en Guanta, en La Mar, en Cangallo, en varios lugares. Que son carnavales distintos, ¿no? Sí. Rurales, coloridos, claro, otro tipo de carnavales que el turismo, el turista que llega tranquilamente puede ver un día acá, claro, y puede ir a zonas rurales, ¿no? Así es, efectivamente. Y ahora, y escucho se y pierde... Y a tu pueblo puede ir a Tiquies, ¿no? Claro, hasta el día, a Limuchayo, acá el Valle puede ir, claro. Cerquita. Y justamente esta alza de precios, Saúl, hace pues que los turistas, bueno, incluso los propios ecuchanos no salgan pues de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, pues en Zaguanta, Vincho, que estábamos hace una semana sí, con bueno, Pablo. Sí, bueno, no, Pablo, claro. Y accesibles, ¿no? Pues eso es la realidad, una triste realidad. Sí, ¿no? Es una reflexión, nuevamente, Chicho, sí, para que esto un poco tomemos conciencia. Y lejos de espantar al turismo de que cada año, digamos, estadísticamente está bajando, sí, pues puede estar subiendo, por supuesto, si quiere uno, ¿no? Dos, tres puntos, ¿no? Claro. Ahora, y sobre todo la atención en la comida, Saúl. Yo como, no voy a decir la dirección. Mañana vamos a hablar de comida. Sí. Acá van a venir las señoras que venden comida perfecto. En el local... En el cárcel. ¿Cómo se llama? No, digo... no se me fue la hora. Me he dormido. Chino, me va a poner. Entonces, el servicio también que ofrecen los restaurantes, también muchas veces pues... Acá lo tengo el nombre. Genera falta de deseo, ¿no? Porque la atención es pésima. En vez que te traten con una atención adecuada, bonita, interesante, pues te gritan. Es que lo que malo que está exacto, pensando solamente en la ganancia, la ¿no? ganancia, exacto. Incluso cuando se acaba un plato y dice, bueno, no tengo, pues, ya se acabó. Y bueno, y uno, pues obviamente, que nunca recibió ese trato de un servicio pésimo, simplemente pues se va decepcionado de claro, ello. Justo acá tenemos, Chicho, es la vicepresidenta de la Asociación Gastronómicos de Puchero y trajes típicos de Huamanga, que mañana va a estar con nosotros, se llama Abigail Mendoza. Perfecto, va a conversar el tema de la comida, ¿no? También para un poco sugerirle, también que nos diga cómo está para la población. Así es, y también el tema de hoteles, ¿ah? Bueno, vamos a esperar hasta los resultados que nos dé Gilmer García. Él ha prometido que después del carnaval les va a venir a estudios. ¿Después del carnaval? Sí, para que nos dé los resultados, una data estadística. ¿Tú crees? Ojalá, él ha dicho eso. Vamos a creer. Y va a sustentar si es que realmente le funcionó su lanzamiento en Lima, si le funcionó los flashmobs que realizaba en Miraflores, en la ciudad de Lima, en Plaza Norte, en Plaza Sur, etc. Y el gasto que se iba a realizar en TV Perú, que ya no se hizo, ¿y eso al final dónde se está gastando, Chicho? Vamos a preguntarle también eso a Gilmer García. Claro, porque era 60 mil soles, ¿ah? Sí, sí, porque dijeron que se había frustrado, sí, pero no sé si eso es así o realmente, cierto, ¿no? ¿No? ¿Cómo se distribuye? ¿Qué estará pasando? Porque... bueno, TV Perú siempre ha transmitido la fiesta de la Candelaria de Puno, entonces tal vez va a transmitir esa fiesta, ¿no? Y no la de nosotros. Claro, podría ser, Chicho.